chicuelas y chicuelas, bienvenidos a Furia Musical y tenemos un programón. Antes de que les diga quién está de invitado, primero que nada, quiero agradecer a mi guapísimo realizador Alejandro Rivera, por supuesto a la cámara de Ricardo Tavera, nuestro chapito exclusivo de Banda Max, mejor conocido como Chapita Camarón, Papira, y desde luego la cámara del Chepe y el Charlie, y nuestro floor manager, el que guarda un secreto, nuestro querido Sinué Ruiz. Déjenme decirle que vamos a tener nuevo programa. ¡Sí, señor! ¡Sí, señorita! El próximo 9 de mayo, conducido por su mera servilleta, empezamos con un programa que se llama Con Alma Grupera y que yo lo quiero invitar a que no deje de acompañarme. Déjenme decirle que en este programa se estrena el próximo 9 de mayo solo por Banda Max, y pues es un programa donde es una gran ventana para los grupos que quieren más proyección, que tienen muchas ganas de que la gente los conozca, y además, pues, los talentos frescos, la gente nueva, la gente joven, que además, pues, va a haber dos grupos que van a competir hombro con hombro y frente a frente, y van a depender de usted, porque usted es el que va a decir cuál de los dos es el mejor, y obviamente, pues, van a obtener un lugar en Con Alma Grupera. No se lo puede usted perder, 9 de mayo a las 20:30 horas, Con Alma Grupera, solo por Banda Max. Y ahora sí, déjeme le cuento que tenemos como invitado, pues, al mero mero de un grupo que ha revolucionado. Bueno, ellos son de Acapulco, Guerrero. Déjeme decirle que la canción esta que nos está fondeando ahorita, que se llama Remángala, Reempújala, bueno, ha puesto a bailar a todo el mundo, y estoy hablando de los Carquis, y está aquí conmigo el mero mero, mi querido Juan Carlos Vicencio. Así es, aquí estamos en Chicuela ya, visitándote por acá. Pero a ver, pero a ti no te dicen, si te llamas Juan Carlos, ¿por qué te dicen Carqui? Me dicen Quique. Quique. Es mi apodo, me llamo Juan Carlos. ¿Y te dicen Quique? Quique, y por eso se llaman los Carqui. De chamaco así, de chamaquipo, así me dicen de, así empezó, de niño ya, sí. Y pero mi nombre es Juan Carlos. Que a veces ni hago caso cuando me dicen Juan Carlos, porque casi me dicen puro Quique. O sea, Quique, te debo decir. Sí, Quique, sí. Ok, oye, ese tema de Arremángala, Reempújala, por piedad, dime de quién es. De su servidor. ¿Tuyo? Así mero. Oye, pues qué chulada de canción. No, pues gracias, porque gracias. A todo mundo nos pone a mover el bote con singular alegría. Y a ver, súbale tantito, pues cómo. Arremángala, Reempújala, no. Arremángala, Reempújala, sí. Vamos a bailar, ¿no? No, pues aquí, arremangando y reempujando, para atrás y para adelante. Arremangando y reempujando. Así es, ya se imaginarán cómo va a estar el rapidín con este hombre. Sí, oye, pues aquí me dijo un pajarito, que por cierto le quiero mandar un saludo a mi querido Super Gonz, Gonzalo Escudero, y también a Martin Fabian, que es el manager de aquí de... Así es. ¿No traes manager, chicuelo? ¡Qué bárbaro! Así es. Saludo a Martin Fabian. Y resulta, pues, que desde muy joven está en la música. Sí. Mi querido Quique, cuéntamelo todo, ¿cuántos años? De andar en los bares y allá con los gringos, sí, y todo el rollo. Oye, sí, pues fíjate que sí, porque pues nacimos en la playa nosotros, y pues tocando la guitarra y pues cantando una canción con otra, y trabajando desde los 12 años empecé yo a tocar. ¿Desde los 12 años? Sí, así es, en centro nocturno y todo, y me gustó la música, pues no quise estudiar, no quise hacer nada porque me impresionó la música, y ya lo tenemos por dentro. ¿Para qué batalla? La escuela, bye. Tú te fuiste a lo tuyo. A lo mío, sí, es cierto. Y así tú mero compones, y tú organizas, y eres el mero mero de los Carquis. Sí, así es, también con mi compañero, pues me ayudan también ahí un poquito. Oye, me acuerdo yo, dice aquí que para ti tu mayor éxito es haber aparecido en el programa de La Oreja, cuando el escandalazo de mi querido Fabiruchis, que no vamos a entrar en detalles, pero tú fuiste ahí, y en ese programa pues hicieron un tema que se llamó El Puñetazo. Exactamente, así mero es. Ajá. Y te sentiste con mambo. Sí, pues la verdad, pues nosotros trabajamos puro local allá, por toda la costa de Acapulco, de Costa Grande de Guerrero, pues. Pues, ¿qué crees? Y aquí en Banda Max te están viendo en todo Estados Unidos en ese momento, en toda la República Mexicana y en muchísimos lugares del mundo, Guatemala, Ecuador. Bueno, ¿para qué te digo, chicuelo? No, sí, gracias. Que te caen los cholinos. No, si te digo. Me re digo que sí, sí. Mejor, vamos a empezar con el primer video. Aquí va a estar conmigo todo el programa aquí, que nos va a decir el huevo y quien lo puso con ese acento sabroso de Brody, de Acapulco, pero ahorita nos vamos con mi viejo. Sí, Chucha, ¿cómo no? Mi potre. Me encanta esto que me pusieron aquí, porque hay otra persona de Acapulco también a quien yo admiro mucho y que es todo un ejemplo para la gente diferente. A mí no me gusta decir gente discapacitada, porque son gente diferente, pero son gente que nos da grandes lecciones, y Quique tiene una historia parecida, ¿no?, a la de José Manuel Zamacona, un paisano. Exactamente. Tienes polio. Exactamente.
¿cómo empezó este numerito? ¿Desde niño? A los 3 años. A los 3 años. Sí, a los 3 años. Pero eso no te ha impedido para nada realizarte como persona. No, yo me siento igual que todos y vamos a trabajar, echarle ganas, pues, porque vea que nosotros podemos también. ¿Qué le dices a la gente que de pronto tiene el mismo problema que tú o algún otro problema y que se agüita, Quique? No, porque que no se agüiten. Gente que no puede hacer nada, no, que no es igual a la demás gente. Que no se agüiten, que no se complejen, eso no es nada, no nada malo, o sea, pues así es. Dios nos da un don a todos y hay que buscarlo, hay que buscarlo por donde anda y pues a mí me dio este don de cantar, de componer y pues así es. A darle. Además, felizmente casado desde 1990. Así es. 3 hijos maravillosos. Claro, sí. ¿Son varones o...? No, un varón nomás y 2 mujeres. Un varón y 2 mujeres. Sí, feliz como una lombriz. Siempre. Oye, quítate los lentes, chiquilín. Me lo quito. Te los quitas porque si no, ¿cómo te veo los oclayos? Mira nomás. No, lo que pasa es que se me ponen en rojo los ojos por el humo, pues. ¿Por el humo, chiquilín? Sí, pues por eso. ¿De plano? No, pues no voy a pensar que vengo machín. ¿No? No, nada de eso. ¿No vienes arreglado? No, así vivimos allá donde... ¿No vienes pacheco? No, nada de eso. Allá se dan los hongos, se dan todo allá donde estamos y todo, nada de eso. No, estamos jugando. Sí, claro. Tú me aguanta, vara. Yo aguanto. Y a mí me dijeron que sientes a Dios muy cerca de ti. Claro. Porque una vez se descompuso la camioneta en la carretera y de pronto, ahora sí que no había ayuda. A ver, platícame, ¿cómo estuvo? Lo que pasa es que íbamos a trabajar allá rumbo por Oaxaca, ahí, y pues ya era un poco tarde y se nos compuso pues el camión, y pues no había ayuda de nadie, no había mecánico, nada, tanto, y no arrancaba, pero ya al rato, pues como un milagro, una bendición de Dios, de veras, un arranca y nos vamos, y llegamos bien a la tocada. ¿De veras? ¿En verdad? ¿De repente se arrancó? Sí, güey, porque está loco el carro, digo yo, ¿qué onda? Pero pues la verdad, sí, así ha sido. No, porque fue un milagro, hecho. Sí, un milagro, y pues hay muchas cosas más que me han pasado, pues, y que yo siempre por eso creo en Dios, de chamaco. Y además, aquí me están diciendo que antes de casarte sufriste mucho en el amor, chico, el incómodo. Ah, sí, con una chava, fue pues, antes, más ahorita nos vamos a hablar de las cuijas y las tragedias amorosas, pero aquí este ya me está carrereando, mi querido Sinué. Sí, no. Vamos a ver a la arrolladora Banda Limón con esto que se llama Y Que Quede Claro, y ahorita vamos a hablar de amor. Con aquí con mi querido Quique, ¿cómo de que no? Claro que sí.